tercera vez en Quibdó, el Festival Detonante ofreció escenarios de diálogo, visibilización y esfuerzos que se conjugaron para fortalecer iniciativas de emprendimiento. Definitivamente una actividad muy importante, detonante, que desarrollamos en conjunto con la revista Semana, donde la idea fundamental es apoyar el emprendimiento de la región, donde en el Chocó, un departamento que necesita este impulso, lo apoyamos de forma armónica con el SENA y hacemos presencia con 20 emprendimientos fortalecidos a través de nuestro Fondo Emprender que ayude al desarrollo del país. Hemos encontrado en el Chocó líderes extraordinarios. El SENA es un aliado absolutamente fundamental en esta tarea y lo que queremos hacer desde el Festival Detonante es precisamente eso, darle visibilidad a esos líderes, generar conexiones inteligentes, fortalecer esos emprendimientos para que florezcan, para que surjan y para que logren mostrar una cara muy bonita del Chocó, que tiene biodiversidad, tiene una diversidad cultural extraordinaria, pero sobre todo tiene talento. A través del SENA se ha hecho posible la participación de muchos emprendedores en este festival, lo que es demasiado importante que este tipo de entidades se vinculen a este tipo de procesos que nos ayuda a ser más visibles y a empoderarnos más cada día en nuestro departamento. La participación del SENA en el festival se enfocó en 20 actividades como el Mercado Detonante, donde participaron 20 emprendedores, así como también talleres, charlas, muestras culturales y un módulo permanente de información y divulgación de todos los servicios de la entidad.